Buenos días. Preparados para iniciar clase de bar. Ay, una florecita, gracias. Eso, nos estamos uniendo. Y ahí se están conectando. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy martes? Conectados para iniciar nuestra clase de bar. Todos los madrugadores del Club Bodytech. ¿Cómo están? Conectados. Eso es. Bueno, vamos a esperar unos minuticos, poquitos, para poder iniciar nuestra clase de bar. Las personas que es su primera clase de bar, tener presente que siempre vamos a usar tres elementos: una silla para simular una barra de ballet o un mueble donde tú te puedas apoyar, una colchoneta, un mat, un tapete, una toalla donde te puedas recargar y te puedas sentir cómodo, y unas pesitas livianas, bueno, según tu condición física. O algún elemento que tengas en la casa que lo puedas usar como pesas. ¿Listo? Para quienes no conocen esta clase, bar es una sesión que combina el entrenamiento funcional, algunas técnicas de pilates, con las posturas y las posiciones básicas del ballet clásico. Es una clase de bajo impacto, pero te vas a dar cuenta que vas a trabajar full. Trabajas mucho tonificación, te ayuda mucho a corregir tu postura, porque en el ballet siempre estamos con posturas finas, alargadas. A ver, ¿cuántos conectados para poder iniciar nuestra clase? Todas las clases son de 45 minutos. ¿Listo? 45 minutos. ¿Listo? Nuevamente, voy a explicar lo que acabé de decir, lo voy a volver a repetir para que se vayan conectando con esta clase. Esta clase se llama bar, así como lo ven en el cronograma semanal, se escribe barre. Es una clase que combina el entrenamiento funcional con las posturas, técnicas básicas del ballet clásico y algunas posturas de pilates. Es una clase súper linda, es una clase fluida, que es perfecta para que la podamos hacer ahí en la casa, pues porque generalmente tenemos estos tres elementos. ¿Listo? Eso es. Nuevamente me presento, mi nombre es Marian Acuño, entrenadora de clases grupales. Y de una, yo creo que ya podemos empezar. Vamos a poner música y arrancamos nuestra clase. Importante que en esta clase la trabajamos sin calzado. Yo tengo estas mediecitas que tienen antideslizante, pero pues ustedes allá en casa se pueden sentir súper cómodos estando en la colchoneta descalzo. ¿Listo? Entonces, arrancamos de una. Música, clase de qué? Bar. Por aquí están repitiendo, les repito, clase de bar. Eso es. Nuestra técnica de ballet. ¿Listo? Entonces arrancamos de una. ¡Listo! Musiquita y vas a realizar, iniciar con pequeñas elevaciones de rodilla. Semiflexionas, mira. Semiflexionando arriba rodilla. Siempre saca la punta del pie en esta clase. Siempre nos vamos a conectar en que estamos como en una clase de ballet. Eso es. Extiendo los brazos en forma diagonal. Eso es. Va. Muy bien. Va. Y arriba los brazos. Extiendo más la pierna. Eso es. Tensiona el abdomen. Correcta postura de la espalda.
me escuchan? Eso es, arriba, síguelo ahí, manténelo. Me dicen acá en Facebook que no se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan la música? ¿Bien? Sí, listo, gracias. Eso es, listo. Nuevamente, conectados. Y vamos acá, ¿no? Mantiénelo, vamos arriba. Tensión abdomen. Va. Vamos a hacerlo doble, ¿vale? Y arráncalo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso es, una vez más, derecha, izquierda. Te quedas. Segunda posición. Eso es, controla tus rodillas, que no pasen a punta del pie. Lleva la cola hacia atrás. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Eso es, abajo. ¿Ves? Vas bajando. ¿Ves? Ahí ya sientes toda activación muscular. Y hacia atrás, mira. Y vas. Eso es. Vas. Solo derecha. Eso es. Activación oblicuo, dorso y cambias. Va. Cámbialo. Y vamos. Eso es. Y quédate abajo en una sentadilla profunda. Eso es, redondea tus brazos. Imagínate que tienes casi un balón al frente y vas. Y te quedas ahí. Contamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba y abajo. Eso es. Super. Eso. Siente, muy fuerte. Eso es. Muy bien, terminamos. Nos ubicamos frente a nuestra barra. ¿Listo? Eso es. Brazos hacia arriba. Empinas, mira. Esto es un relevé. Que es extender completamente la planta del pie. Eso es. Vamos arriba y abajo. Eso es. Buena postura. Siempre imaginas que tienes un hilito que está alargando tu cabeza. Alarga tu cuerpo y equilibra. Eso es. Ahí fue. Ahora bajas. Eso es. Lleva tu cola hacia atrás. Cuidado con tus rodillas. Y vas a una plancha alta. Listo, extiendo. Nos quedamos ahí, vamos a contar 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y movimientos lentos. Contraído el abdomen. Arriba y abajo rodillas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y extiendo hacia arriba, posición montaña, extiende bien la planta de los pies. Eso es, arriba, y te quedas allí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y movimientos pequeñitos en rodilla, alargas y vuelves a plancha alta. Eso es. Ahora contamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoya rodillas y hacia atrás. Apoya antebrazos. Ahora observa. Plancha lateral. Primera postura, una postura base. Apoyas antebrazos, empuja
abdomen hacia adelante, contrae, eso es, semiflexiona la pierna que tienes en apoyo y extiende, eso es, y arriba, eso es, deja como un triángulo en este espacio, eso es, y arriba, eso es, extiende el brazo y vamos arriba y abajo, mira, eso es, hay un trabajo de oblicuo. Esa es tu postura base, tu postura más intensa. Extiende completamente y va. Eso es. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y abajo. Cambiamos de lado. Recuerda, la base es apoyando la interna. Y flexionándola. ¿Listo? Yo voy a hacerla intensa. Vamos arriba. Eso es. Dale, una. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, extiéndelo. Y bajas. Eso es. Muy bien, te acomodas en esta posición. Lleva los hombros hacia adelante y descansa. Vas a inhalar y exhalas. Y nos vamos a poner de pie. Y a nuestra barra, las personas que se están conectando, les cuento. Clase de barra combina el entrenamiento funcional con las posturas y movimientos básicos del ballet clásico. ¿Listo? Pega los talones, separa los pies. ¿Listo? Y vamos en relevé. Arriba, mano a la cintura o alargando brazo. Y arriba. Y ahí agregamos un poquito de ritmo. Vamos. Apóyate en la barra. Buena postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quédate arriba y púlsalo, mira. Pulsar. Son movimientos corticos, sin que el talón toque la colchoneta. Listo, manténlo ahí. Eso es. Ahora vamos arriba y abajo, un movimiento más profundo separando. Separas. Separo. Eso es. Separa. Va. Separo. Posición ballet, alarga tu brazo, listo, y lo vamos a hacer más rápido, se fue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
Eso es. ¡Súper! Ahora, la misma primera posición, pero enfrente de tu barra. ¿Listo? Ahora, lleva pierna derecha hacia atrás. ¿Listo? Y extiende. Eso es. Tus hombros hacia abajo. Aprieta bien colita cuando subas. ¿Listo? Apoyas. Y arrancamos. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Listo es. Super. Vamos a hacerlo más rápido en 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantiene arriba el BDB. La pierna en base. Eso es. Ahí, aprieta la cola. Eso es. Dale, dale. Semiflexiona la que tienes en base. Siempre vas semiflexionada. Aprieta. Sostiene. Impulso. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se subo, súper. Dale, hacia atrás. Cambia de pierna, izquierda. Primera posición con la pierna que tienes en base. Y arriba. Suavecitos, 4. Dale. 1, abajo. 2, 3. Y vamos 8 más rápido. ¿Listo? 1. 5, 6, 7, 8, 8 más. Listo, va. 1, 2, 3, quédate arriba. Aprieta la cola. Releve. Eso es, releve. Eso es. Sostiénelo. Y vienen los pulsos. El trabajo fuerte. Listo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Primera posición. Con los dos. Listo. Te quedas. Mira mi postura, mi espalda. Vamos. Una, bajo y la otra. ¿Listo? Una y una, derecha, izquierda. Se fue a la música. Aprieta la cola. Eso es. ¿Y qué tal si lo hacemos en relevé? Si te quieres retar. Eso es. Aprieta la cola. Aprieta. Eso es. Última. Eso es. Muy bien. ¿Cómo nos fue ahí? Si necesitas hidratarte, lo haces. Eso es. Muy bien, sí, full piernita. Ahora, posición silla. Mira, separa tus pies al ancho de tu cadera. Lleva la cola hacia atrás sin hundir la espalda y bajas. Eso es. Cubre tus hombros, no los mandes hacia adelante. Eso es. Y ahí, mentón hacia el frente. Controla, acuérdate el hilito. Eso es. Vamos a ir arriba y abajo y es relleno. Eso es. Eso es. Buena postura. Y quédate abajo sostenido. Eso es, top pélvico. Lleva la pelvis hacia adelante. Va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiquitico, mira, chiquitico, elevaciones del pie, eso es, eleva tu rodilla, chiquitico, eso es, mira la punta del pie, agrega,
Si te tiemblan las piernas, chévere. Es normal. Dale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quédate abajo. Eso es. Arregla tu postura. Top pélvico. Eso es. Y sostenido. Dale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y alarga arriba. Alarga. Eso es. Muy bien. Ahora, vas a bajar talón. Quítalo. Eso es. Y bájame. Alternado. Derecha. Izquierda. Eso es. Controla el movimiento de la cintura. Eso es. Lo tienes, mira. Muy sencillo. Ahora, desde el relevé, sin que la planta toque el suelo. ¿Listo? Va. Va. Eso es. Y la silla, desde ahí. Tiembla las piernas, top pélvico. Eso es. Mira, tiembla. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despega, mira, despega. Despega. Sube. Controlo de cadera. Eso es. Baja los hombros, buena postura. Dale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sostenido, sostenido, sosténelo. Eso es. Y arriba. Muy bien. Ahora, te quedas en esta posición. ¿Listo? Mira, cruza. Un semicruzado. Saca la punta del pie. Bajos, cruzadito. Aquí sientes, mira, trabajo oblicuo. Dale. Ahí vas, lo tienes. Posición ballet. Eso es. Va. Eso es. Ahí lo tienes, controlado. Movimientos controlados. Eso es. Extiendo. Ahora, pulsa en tu pelvis. Me cupé. Eso es. ¿Qué tal si lo haces en PNB? Super. Y extiende nuevamente. En lateral. Lateral. Va. Ahí lo tienes. Dale. Quédate aquí. Es coupé. Vuelves y pulsas. Dale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! ¿Qué tal? ¿El reto? El reto. El reto. Va. Dale.
Dale. Muy bien. Nos quedan, vamos. ¿Cuántos? Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos vamos a retar. El PLB. Impúlsalo. Eso es. Pa. Pa. Eso es. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y terminas. Estiremos un poco. Pega los pies. Eso es. Cambia la posición, bandeja, mira.
Mantiene la posición, siempre hacia abajo. ¿Listo? Y arrancamos, mira. Controlado. Estira bien el brazo. Super. Vamos a hacerlo con las dos. Excelente. Va. Te quedas ahí y resiste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Observa, mira. Va. Y arriba. Vas extendiendo en segunda posición. Y pegas la punta. Eso es. Y te quedas aquí. Mira. Te quedas. Mira, impúlsalo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8 más. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 y se fue, ¿te acuerdas? Cámbialo, mantiene la pesa del lado derecho hacia arriba y bajo. Eso es, movimientos bien alargados. Va. Regálame 4 más. Eso es. Te quedas en el pulso. Eso es. Contaste 8, listo. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4. Abajo, arriba. Eso es. Super. Va. Ahí lo tienes, controla. No dejes que tus brazos, tus codos caigan más abajo de tus hombros. Eso es. Quedan 5, yo los cuento. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, mira estos pulsos. Te quedas en esa posición y hacia atrás, mira. Hacia atrás, ¿listo? Juntamos 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Eso es, deja las pesas a un lado. Eso es, relaja. Estira bracitos. Estíralos ahí. Quita tensión de los brazos. Eso es. Quitas atención. Ahora, observa. Vamos a la colchoneta. ¿Listo? Va. Yo quiero hacer este trabajo con mis pesas. Si tú lo quieres incluir, lo incluyes, ¿vale? Eso es. Y vamos. Mira, la posición de mis piernas. Triangulito y atrás. Eso es. Listo, mira. Ahora vamos arriba a tu pierna derecha. Mira, controlado, controlado. Eso es. Eleva los pies. Eso es. Semiflexionado tu brazo. Eso es.
dos, y atrás, o, dos, y atrás, o, dos, y atrás, se fue, o, dos, y atrás, quedan cuatro, tres, vamos con la tercera, ¿cómo?
Cuatro más, cuatro. Nos quedamos.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambia. Eso es. Contamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y baja. Eso es. Listo. A la barra. Baja los codos. Eso es. Y extiende derecha atrás. Baja la cabeza. No es que tu rodilla pase la punta del pie hacia atrás. Y estira todo, estira. Hacia atrás. Eso es, cambia. Muy bien. Ahora, espalda la barra. Lleva tus brazos hacia atrás. Extiende. Baja los hombros. Tensiona la pelvis. Recuerda conectarte con toda la programación que está publicada para que la consultes y puedas seguirnos y hacer clases, hacer ejercicio desde casa. Inhalas para terminar y exhalas. Eso es. Inhalo y exhalo. Eso es. Esto fue clase de bar. ¿Listo? Nuestra primera clase del día. Espero que se sigan conectando. Vienen otras clases. Mi nombre es Marian Acuña, entrenadora de clases grupales. Y nos vemos en una próxima clase de bar. Chao. Que tengan excelente día.